con nuestra compañera Marta Veracruz, que hoy nos va a contar bueno, pues cómo está la situación sobre esos nuevos vehículos, los transporte ecológico que se ha puesto en marcha en la ciudad de Murcia con los patinetes eléctricos. A ver cómo está la situación, cómo se puede acceder a ellos y cómo debemos cuidarlos, sobre todo. Muy atentos. María, buenos días. Lleva aproximadamente una semana este servicio de patinetes eléctricos instalado en la ciudad de Murcia y algunos, no muchos, muy pocos en comparación con toda la gran mayoría de patinetes que hay, pues han sufrido lo que tú has contado, pues que gente se le haya ocurrido pues hacer el vándalo, meterlos a fuentes, a lagos o simplemente dejarlos mal aparcados. Estamos con Juan Ochando, que es el jefe de la empresa que gestiona estos patinetes. Juan, ¿cómo te enteraste, cómo se enteró usted de esta noticia, ¿no? De que habían aparecido en lugares no de ese estilo, un lago, una fuente? Hola, buenos días, Marta. Vamos a ver, esto es fácil. Nosotros, cualquier incidencia que hay con un patinete, a través de la aplicación podemos comprobar y recibimos, digamos, la señal de que algo está pasando. Entonces nosotros nos enteramos tan pronto cayó al agua, que fue en torno a las 12 o la 1 de la noche del domingo. Es fácil de localizar, esto está geolocalizado y la aplicación nos permite pues conocer en todo momento cómo está la flota. ¿Se han identificado a esas personas que hicieron eso? No, posiblemente si hubiera, vamos a ver, el interés de identificar a esas personas, creemos que por los pocos días, por la novedad y pues muchas veces por la ignorancia, pues lo que hacen es que hacen cosas que luego se arrepienten. Lo cual, en principio no vamos a entrar en ir buscando el ciudadano este que de alguna forma pierde la forma. ¿Por qué razón? Porque hemos venido a ofrecer un servicio de movilidad, que el ciudadano se sienta libre para moverse, que tenga opciones diferentes para utilizar la movilidad, y ese es nuestro objetivo. Mucha gente le dice, no, claro, porque si no se aparca bien, eso tiene su zona señalada, que luego usted me lo explica con el teléfono móvil, sí. Tiene su zona señalada en la aplicación, sí. Donde te dice dónde puedes aparcarlo. Evidentemente, luego hay que dejarlo bien colocado para no molestar a los viandantes ni a ninguna persona. La gente se queja, ¿no?, de que, claro, como no lo aparca bien, pues le cobran más. ¿Cómo debe aparcar la gente bien el patinete? Vamos a ver, como usted bien dice, en la aplicación el usuario se le muestra dónde están las estaciones. Entonces el usuario, cuando llega a esas estaciones donde puede desconectar su patinete y no le van a cobrar nada, nada más que lo que ha usado, pues muchas veces pues lo dejan mal puesto, no lo ordenan en condiciones o simplemente pues cuando están cerca de la estación son los menos. Pero sí que es cierto que le pedimos al ciudadano que en beneficio de todos, pues cuando lleguemos a una zona, tengamos a patinetes, si tenemos, no hay patinetes en la estación, pues lo que debemos de hacer es dejarlo de forma que no moleste a viandantes, a personas invidentes, ni tráfico, ni nada. Que no cree un peligro que pueda caer a la calzada y nada de eso. Y si hay otros patinetes que están bien ordenados porque no se han usado o porque otros usuarios los han dejado bien, que por favor lo que siga el ejemplo, que digamos que hay un formato y hay una forma de dejarlo ordenado. Yo creo que es un poco de colaboración y sensibilización, de decir, bueno, esto ha venido a favorecernos la movilidad, a darnos una libertad y que tenemos que cuidarlo entre todos. No pedimos que nos ayuden, lo que sí pedimos es que hagan un uso responsable de ello. Además, la empresa cuenta con un servicio, ¿no?, de recolocación. Sí, nosotros tenemos 24 horas personas recolocándose, moviéndose por la ciudad. ¿Para qué? Donde se detecta que hay vehículos mal puestos, ponerlos bien. Pero claro, hay momentos que nos vemos desbordados, pues sobre todo en las horas puntas. ¿Cuáles serían las horas puntas? Pues las horas puntas son en la hora de primera hora de la mañana, en torno a las 8, de las 8 a las 9, y por la tarde. ¿Por qué razón? Pues porque cuando van a los colegios hay gente que se desplaza en el patinete, que va con prisa, lo deja fuera de la estación. Y esto es lo que, bueno, pues es una hora donde estamos muy preocupados. Y por eso este mensaje, pues yo te agradezco que me lo permita dárselo al ciudadano, que no pedimos que nos ayuden, como he repetido antes, sino simplemente que sean responsables y piensen en los demás. Ellos han hecho un servicio, pero los demás no tienen por qué tropezarse o encontrarse con un obstáculo que ha venido para hacer un bien y no le vamos a crear un perjuicio.
Juan, si le parece, vamos a llevarlo a la práctica. Encendemos un patinete, por favor, y vamos a ver cómo deberíamos aparcarlo bien. Vamos a, para encenderlo, ¿qué debe hacer la gente para poder usarlo? Pues para poder usarlo tenemos simplemente que abrir la aplicación del usuario, nos encontramos donde nos pide escanear. Escaneamos el patinete. Ahí dan unas indicaciones, ¿no?, de lo que tenemos que tener en cuenta. Y ya ha cambiado de color, se queda en azul y entonces lo que ya podemos hacer el uso, ¿vale? Venga, vamos a hacer un uso aunque sea por aquí. Esto evidentemente no se hace de esta manera, estamos en una simulación para ver cómo se aparca, hay que llevar casco, no por la acera y todo eso, pero vamos a ver, ahí está Juan, pues Juan acaba de utilizarlo, pero ahora viene para acá y quiere aparcarlo. Vale, Juan, ¿qué debemos tener ahora en cuenta? Primero lo que vamos a hacer va a ser terminar el recorrido. Sí. Entonces la aplicación nos lo marca, nos dice que hagamos una foto para que lo hemos dejado bien puesto, hacemos la foto y ya la aplicación nos permite, digamos, que nosotros nos desconectemos y nos indica el consumo que hayamos tenido. Una vez que ya hemos terminado, pues no nos cuesta nada que si tenemos unos patinetes que están de una forma aparcados, los suyos que demos la vuelta. Espera, que nos hacemos un lío aquí. Y lo dejemos en el mismo sentido que nos hemos encontrado los otros patinetes, ¿vale? Bien, pero si lo dejamos en otro sentido, pero que están también en ese orden, no pasa nada. Es decir, lo que no podemos dejarlo pues a 2 metros uno de otro, dejarlo todo esparcido porque eso es mala imagen. Entonces al final estamos creando pues algo que nos ha venido a favorecer, digamos, estamos como mandando un mensaje de que esto es algo no amable para la ciudad, cuando nos estamos usando, lo vamos a utilizar y nos va a ser útil porque vamos a tener un desplazamiento seguro, rápido, ecológico y económico. Usted lo que pide es básicamente sentido común, es algo tan simple como el sentido común. Hay además dos aplicaciones, ¿verdad? Y dos maneras de aparcar. Sí, hay dos maneras de aparcar, son dos aplicaciones donde cada aplicación y cada compañía ofrece, digamos, un formato diferente, pero que al final son similares, con unas, en fin, un enfoque distinto, pero que se utilizan más o menos igual, pero sí que cada uno es distinto. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias por atendernos, de verdad, con esos consejos nos quedamos y sobre todo pues con esa idea, ¿no?, de que ya que tenemos el privilegio, ¿no?, de poder tener este servicio en la ciudad de Murcia, pues que lo utilicemos pues con sentido común, con cabeza y pues que intentando que no estorbe a ningún viandante ni a ninguna persona que pueda pasar por aquí. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias, Marta. Pues muchísimas gracias, un servicio muy bueno que puede respetar el medio ambiente, el entorno de la ciudad, pero tenemos que utilizarlo de manera responsable, por supuesto.